¿Qué tal? Buenas tardes. Ako sa máte? Prajem príjemné odpoludne. Esta no es una hora muy buena. Že toto nie je veľmi dobrý čas. En España es la hora de la siesta. V Španielsku je to čas siesty. Siesta je pobedný odpočinok. Espero no dormirlos. Verím tomu, že vás neuspím. Bueno, el pastor me pide que hable un poquitito más de mí. Takže bratka zatiaľ ma poprosila, aby som čosi o sebe povedal. Normalmente no es mi costumbre. Zvyčajne to nezvyknem robiť. Yo soy un simple instrumento y ya está. Som iba jednoducho nástroj a hotovo. Pero os voy a contar un poco. Ale vám niečo poviem. Soy de Colombia. Pochádzam z Kolumbie. Nací en un hogar de nueve hermanos. Narodil som sa v rodine, kde nás bolo 9 súrodencov. Pero dos murieron. Ale dvaja zomreli. Yo tengo el nombre de uno de mis hermanos que murió. Ja mám meno po jednom z bratov, ktorý zomrel. Mi padre murió hace 10 años. Môj otec zomrel pred 10 rokmi. Y yo creo que la pasión por la misión me la enseñó mi padre. A myslím si, že tú vášeň pre misiu to ma naučil môj otec. Mi padre no sabía leer. Moji rodičia nevedeli čítať. No sabía leer porque mi abuela. Nevedeli čítať, pretože moja stará mama. Fue una madre soltera, una mujer que tuvo un hijo siendo soltera. Pretože moja starka mala syna, keď bola slobodná. Y ese hijo era mi papá. A ten jej syn bol môj otec. Cuando ella se casó con su esposo, keď sa vydala za svojho manžela, no con el padre de mi padre, sino con otra persona, nie s mojim starým otcom, ale s iným mužom, za iného muža sa vydala. Mi abuelo, môj starý otec, ten nový, le dijo que iba a ir 3 meses a la escuela. Povedal, že 3 mesiace pôjde do školy. Y en esos 3 meses papá aprendió a firmar. A počas tých 3 mesiacov môj otec sa naučil podpisovať. A sumar. Sčítovať. Y poco más. A ešte troška. ¿Qué se puede aprender en 3 meses? Veď, čo sa dá naučiť za 3 mesiace? Cuando aprendió a firmar, keď sa naučil podpisovať, mi abuelo le dijo, môj starý otec mu povedal, si compras algo algún día, ya sabes poner la firma. Ak niečo si kúpiš, už sa vieš podpísať. Y luego le dijo, ya sabes sumar? A potom mu povedal, keď už vieš čítavať, pues entonces ahora ya no te pueden engañar con las sumas, ya sabes sumar. Už ťa nemôžu oklamať, čo sa týka čítavania, pretože to vieš. Y en ese tiempo los hijos varones eran mano de obra barata. A v tom období synovia, chlapci boli lacná pracovná sila. Mano de obra gratis. Zadarmo pracovať. Eso fue mi padre. A to bol môj otec. Pero estoy muy orgulloso de él. Ale som veľmi hrdý na ňo. Era muy sabio. Bol veľmi múdry. Los últimos días de su vida. Posledné dni svojho života. Yo lo miraba a sus ojos. Pozeral som sa do jeho očí. Él era consciente de lo que yo le decía. A uvedomoval si to, čo mu hovorím. Y le dije, papá. A som mu povedal, oci. Si tú hubieses tenido la oportunidad de ir a la escuela como tuve yo. Keby si mal možnosť ísť do škôl, ako som mal ja. Tú hubieses sido un hombre grande. Bol by si veľkým mužom. Nunca fue egoísta. Nikdy nebol egoistom. Cuando nosotros comenzamos a crecer, keď sme vyrastali, sus hijos, jeho deti, él siempre dijo, yo no quiero que vosotros os quedéis como yo. Nechcem, aby ste zostali tak, ako som bol ja, nám vždycky hovorieval. Dijo, hay dos cosas que debéis hacer en la vida. Sú dve veci, ktoré musíte robiť v živote. Tener conocimiento, mať poznanie. Dijo, ese nadie se lo quita, solo la muerte. To vám nikto nevezme, iba smrť. Y segundo. A druhá vec. Viaje.
Conozca lugares. Cestovať, poznávať miesta. Nadie te puede meter los dedos en la boca, decía. Nikto vám nemôže strčiť prsty do úst, hovorieval. Porque tú lo habrás visto con tus propios ojos. Pretože ty si to videl s vlastnými očami. Cuando él conoció el evangelio, keď on spoznal evanjelium, ya estaba casado con mi madre. Už bol ženatý s mojou maminou. Todos los hijos ya estábamos habían nacido. Všetci deti sme už boli na svete. No era católico porque no iba a misa normalmente. Nebol ani katolíkom, lebo nechodil bežne na omše. Pero siempre fue un hombre muy recto. Ale vždycky bol ako keby správny človek. Nunca, os lo prometo, nunca escuché una mentira de mi padre. Nikdy, ale naozaj nikdy to vám môžem povedať, som nepočul klamstvo z úst môjho otca. Ni siquiera una mentira piadosa. Ani nejaké zbožné klamstvo. Nunca escuché que mi padre discutiera con mi madre. Nunca. Nikdy som nepočul, že by môj otec sa hádal s mamou. Yo pienso que discutían en la habitación, no lo sé, pero nunca los escuché discutir. Myslím si, že sa hádali vo svojej izbe, alebo nejak, ale ja som ho nikdy nepočul. Era un hombre que hablaba poco. Bol to človek, ktorý hovoril málo. Pero abrazaba mucho. Ale veľa objímal. Y sabéis que lo que más me duele ahora. A vieš čo, viete, čo ma najviac bolí teraz? Que cuando yo llegaba a Colombia de Madrid. A keď som prichádzal do Kolumbie z Madridu. Iba con mis dos hijos. Išiel som s mojimi dvomi deťmi. Y ahí cuando se abre la puerta del aeropuerto para salir. A keď sa otvára letisko, teda tie dvere pri východe. Ahí estaba José. Tak tam bol José. Mi padre. Môj otec. Me miraba. Pozeral sa na mňa. Me sonreía. Usmieval sa na mňa. Y luego me abrazaba. A potom ma objímal. Y con ese abrazo, yo sé que me decía, te he extrañado, te quiero mucho, gracias por estar aquí. No me lo decía con palabras, pero me lo decía con sus abrazos. A nikdy mi to nepovedal, ale tými objatími vyjadroval, milujem ťa, chýbal si mi, som rád, že si tu. ¿Y sabéis una cosa? A viete? Yo espero la mañana gloriosa. Ja očakávam slávne ráno. La deseo con todas mis fuerzas. Túžim potom zo všetkých síl. Porque quiero ser abrazado otra vez. Pretože chcem byť znova objatý. Por ese señor que fue mi padre. A pre toho pána, ktorý bol môj otec. Y quiero el abrazo de Jesús. A tiež chcem objatie Ježiša Krista. Y el abrazo de Jesús. A objatie Ježiša Krista. Va a decir Gabriel. Terminaron todos los problemas. Povie Gabriel, zanechaj všetky problémy. Ha comenzado una nueva vida. Začal nový život. Una nueva etapa. Nová etapa. Sin dolor. Bez bolesti. Sin sufrimiento. Bez utrpenia. Sin mentiras. Bez klamstiev. Bez podvodov. Espero con todas mis fuerzas ese momento. Očakávam so všetkou mojou silou na tú chvíľu. Si fuera hoy, keby to bolo dnes, estaría feliz. Bol by som šťastný. Estudié teología en Colombia. V Kolumbii som vyštudoval teológiu. Trabajé 9 años en Colombia como pastor. V Kolumbii som 9 rokov pracoval ako kazateľ. Mi última iglesia que trabajé allí era una iglesia de aproximadamente 1000 miembros. Keď môj posledný zbor, keď som bol v Kolumbii, mal približne 1000 členov. Y tenía 7 iglesias más que era mi responsabilidad. A mal som ďalších 7 zborov, ktorí boli pod mojou zodpovednosťou. Iglesia más pequeña, de 150 miembros, de 200 miembros. Tie menšie zbory, tak 150-200 členov. Pero estábamos organizados de tal manera que yo no tenía que estar abriendo la puerta ni cerrando la puerta ni hacer nada. Ale boli sme tak zorganizovaní, že ja som nemusel ani otvárať dvere, ani zatvárať. Los hermanos sabían lo que tenían que hacer. Bratia a sestry vedeli, čo majú robiť. Y yo normalmente solamente iba a predicar. A ja som chodil iba kázať. Y a bautizar. A krstiť. Todo lo demás lo hacían ellos. Všetko ostatné robili bratia a sestry.
Vine a España en el año 1999. V roku 1999 som prišiel do Španielska. Con un proyecto especial. So špeciálnym projektom. De abrir obra en un lugar donde era muy difícil, en Cuenca. Aby som začal prácu na bielom mieste, na mieste, ktoré bolo ťažké, v Cuenke. Los sacerdotes iban con el cuello y la sotana, los veía caminar por la calle. Bolo tam v tom meste vidno kňazov katolíckych, ktorí chodili a boli oblečení po ulici. Una población sumamente católica. Oblasť veľmi, veľmi katolícka. Por tradición. Z tradície. Ahí vine para establecer una iglesia. Tam som prišiel, aby som založil zbor. La Unión Adventista Española quería crear ahí una iglesia porque una hermana había dado una herencia y quería que se hiciera una iglesia ahí. Španielská únia chcela, aby sa tam založil zbor, pretože jedna sestra dala dedičstvo a jej želaním bolo, aby tam bol zbor. Así que ahí estuve un año. A takže tam som bol rok. Y Dios nos regaló 18 personas. A Pán Boh nám daroval 18 ľudí. Que ahora, a día de hoy, 23 años después, es una iglesia de aproximadamente unos 90 miembros o por ahí. A teraz 23 rokov neskoršie je tam zbor približne 80 miembros? ¿Cuántos miembros? Calculo que unos 80, 90. No približne 80-90 členov je tam zbor. Me casé en el año 1994. V roku... Años después nació mi hijo, Nelson Gabriel Díaz. Po dvoch rokoch sa narodil môj syn, Nelson Gabriel Díaz. Tiene 26 años. Má 26 rokov. Trabaja en Bruselas. Pracuje v Bruseli. Es biomédico. Je biomedic, alebo biomedicínsky pracovník. Y es el hijo que cualquier padre, cualquier madre quiere tener. A je to syn, ktorého by chcel mať ktorýkoľvek otec alebo matka. Dos años después, no, tres años después. O tri roky neskôr. Nació mi hija. Narodila sa moja dcéra. Zaira Esther. Zaira Esther. Tiene 24 años. Má 24 rokov. Y es la luz de mis ojos. A je to svetlo mojho očí. No saben cómo me quiere esa niña. Neviete, ako veľmi ma má rada moja dcéra. Y cómo la quiero. A ako veľmi ju mám rád. Cuando estoy desanimado, keď som skleslý, viene y me abraza y me dice papá. Príde, obíme ma a povie mi, otci, Dios es grande y Dios hace milagros. Boh je veľký a Boh robí zázraky. No puedo pedir otra cosa. Nemôžem požiadať nič viac. ¿Qué más les cuento? Čo vám viacej poviem? Que Dios me ha dado el privilegio de estudiar. Pán Boh mi dal príležitosť študovať. Pero eso no tiene tanta importancia. Ale to tiež nie je nejaké významné. Ahora mismo, en la Unión Adventista Española, teraz v Španielskej únii, que tiene 170 iglesias, Španielská únia má 170 zborov, tiene alrededor de 90 pastores, má približne 90 kazateľov, y tiene aproximadamente unos 19.000 miembros, a má približne 19.000 členov. Dios me ha puesto a dirigir los ministerios de misión. A Pán Boh ma povolal, aby som bol zodpovedný za oddelenie misie. Llevo la responsabilidad de escuela sabática. Mám na starosti oddelenie sobotnej školy. Ministerio personal. Osobnú službu. Evangelismo. Evangelizáciu. Y misión global. A globálnu misiu. Esta es mi responsabilidad. Toto je moja zodpovednosť. Pero soy feliz. Ale som šťastný. Es mucho trabajo, pero soy feliz. Je to veľa práce, ale som šťastný. Porque hago lo que me gusta. Pretože robím to, čo mám rád. Y además me pagan por esto. A okrem toho mi za to platia. ¿Qué más puedo pedir? Čo viac môžem si želať? Soy feliz. Som šťastný. Mi padre. Môj otec.
Cuando se bautizó, keď sa pokrstil, él hizo un pacto con Dios. On spravil zmluvu s Pánom Bohom. Le dijo, Señor, tú me has mostrado el evangelio. Povedal, Bože, ty si mi ukázal evangelium. Yo no puedo quedarme con la boca cerrada. Ja nemôžem zostať s zatvorenými ústami. Y tenía muchos problemas con el pastor. A mal veľa problémov s kazateľom. Porque el pastor lo quería poner de diácono. Pretože kazateľ z neho chcel mať diakona. Lo quería poner de anciano. Chcel ho z neho spraviť staršieho zboru. Pero para eso tenía que estar todos los sábados en la iglesia. Ale preto by musel každú sobotu byť vo zbore. Y papá le dijo, yo hice un pacto con Dios. A môj otec mu povedal, ja som spravil zmluvu s Bohom. Un sábado voy a ir a la iglesia. Jednu sobotu idem do zboru. Y otro sábado me voy a compartir el evangelio. A ďalšiu sobotu idem zdieľať evangelium. Como él no sabía leer, keďže on nevedel čítať, se llevaba la Biblia. Niesol Bibliu. Y a la casa que él llegaba, a keď prišiel do nejakého domu, entonces le entregaba la Biblia al que sabía leer. Odovzdal Bibliu tomu, kto vedel čítať. Y comenzaba a hablarles del evangelio y les decía, en tal parte, busca en tal parte que ahí dice. Y la gente buscaba hasta que encontraba. A on povedal o tú správu evangelia, povedal, nájdete to tam. A ten hľadal, až kým to nenašiel. Una vez le tenían mucha envidia a mi padre. Troška až závideli môjmu otcovi. Por predicar el evangelio. Pretože kázal evangelium. Él se marchaba el viernes y regresaba el domingo. Odišiel piatok, vracal sa nedeľu. Y un viernes bajaba por un lugar. A jeden piatok išiel jedným miestom. Donde había una virgen muy grande, una imagen. A bola tam Panna Mária, socha. Y entonces alguien vino y la tiró al suelo. A tak niekto zhodil tú sochu. Después de que mi papá pasó. Potom, ako môj otec prešiel. Y entonces le dijo a todos los vecinos, el evangélico tiró la virgen al suelo. A všetkým susedom ten človek povedal, to ten evangelista, evangelik, zhodil tú sochu. Y el domingo, cuando él venía, a v nedelu, keď sa vracal, estaban todos borrachos, všetci boli opití, tenían espadas, mali meče, cuchillos, nože, tenían para dispararle, mali, aby mohli strieľať, pušky zrejme, porque lo iban a matar por haber tumbado la Virgen. Pretože ho chceli zabiť za to, že zhodil sochu Panny Márie. Papá no sabía nada. Môj otec o ničom nevedel. Estaba solo. Bol sám. Y vino. A prišiel. Y cuando llegó a la tienda donde estaban todos esperándolo. A keď prišiel do obchodu, kde ho všetci čakali. Todos se quedaron quietos. Všetci zostali nehybne stáť. Papá pasó. Môj otec prešiel. Llegó a casa. Prišiel domov. Y a los 15 días a las 2 semanas después. A o 2 týždne neskoršie. Cuando volvía a pasar. Keď opäť tade išiel. Como el jefe de la zona. Como nejaký šéf tej zóny, tej oblasti. Se acercó y le dijo. Si ho zavolal a povedal mu. ¿Por qué pediste el refuerzo del ejército? Prečo si pýtal podporu vojska? Papá dice, ¿qué? Môj otec sa pýta, čo? Dice, tú pediste el ejército para pasar hace una semana atrás. A ten mu hovorí, no veď pred dvomi týždňami, keď si tady to mal prejsť, vojsko išlo s tebou. Y le dijo, no, yo iba solo. A on hovorí, nie, ja som išiel sám. Y entonces le contó la historia. A tak im porozprával príbeh. Descubrieron al que había tirado la virgen. Objavili toho, kto zhodil tú sochu. Y hoy en esa zona dnes v tej oblasti hay varias iglesias adventistas. Je niekoľko adventistických zborov. Bueno, esto un poquitito de mí. Takže to je niečo o mne. Llevo 23 años en España. 23 rokov som v Španielsku. Casi la mitad de mi vida. Takmer polovicu mojho života. Es en España. Som prežil v Španielsku. Sé que el evangelio no es fácil en Europa. Viem, že evangelium, kázať evangelium nie je ľahké v Európe. Pero en estos últimos días. A tieto posledné dni.
Yo no he escuchado que hayan matado a ningún adventista por predicar. Nepočul som, že by zabili nejakého adventistu za to, že kázal. En Europa. V Európe. No he escuchado que a nadie le hayan dado golpes por predicar. Nepočul som o tom, že by niekoho zbili za to, že kázal. No he escuchado que a nadie le han puesto en la cárcel por predicar. Nepočul som, že niekoho dali do väzenia za to, že kázal. A nadie han puesto en el calabozo por predicar. Calabozo es... Bueno, es un lugar... No es la cárcel, es un lugar donde lo dejan un, solos ahí. Nikoho nedali na samotku alebo na nejaké obmedzujúce miesto. Pero esto sí sucedió. Ale áno, toto sa dialo. En la época apostólica. Počas doby apoštolov. Pero ellos no callaron. Ale oni nezostali ticho. Ellos continuaron. Oni pokračovali. Y gracias a la dedicación de ellos. A vďaka ich oddanosti. Gracias a la valentía. Vďaka ich odvahe. Gracias a la entrega. Ich odovzdaniu. Estos son los frutos. Tuto je ovocie ich práce. La pregunta es. Otázka je. ¿Estamos sembrando nosotros? ¿Sadíme alebo rozsievame my? ¿O aquí se acaba la cosecha? Alebo tu končí úroda. No se va a acabar. Neskončí to. Porque Jesús dijo. Pretože Ježiš povedal. Si vosotros calláis. Ak vy budete ticho. Las piedras hablarán. Kamene budú hovoriť. Y yo no quiero que hablen las piedras. A ja nechcem, aby kamene hovorili. Yo quiero hablar. Ja chcem hovoriť. Yo quiero testificar. Ja chcem svedčiť. Yo quiero decir que Dios es grande. Ja chcem povedať, že Boh je veľký. Que Dios es poderoso. Že Boh je mocný. Que me ama. Že ma miluje. Que hace milagros. Že robí zázraky. Que me perdona. Že mi odpúšťa. Y que quiere compartir con esta cosa conmigo. A že chce so mnou stráviť večnosť. Y por eso estoy aquí. A preto som tu. Yo no tengo precisamente mucho tiempo. Mi tiempo es muy limitado. Ja nemám veľa času. Môj čas je veľmi obmedzený. Le dije a Willy y a Diana. Esta semana estuve a punto de cancelar que venía. Ja som hovoril Billymu a Danke, že takmer som to zrušil tento víkend. Y ellos saben que no pude estar en otro lugar, tuve que ir a otro lugar. A oni vedia, že som nemohol byť tam, kde som plánoval, musel som ísť na iné miesto. Porque además de las ocupaciones, pretože okrem mojich povinností, cuando tú te pones en las manos de Dios, keď sa odostáte do Božích rúk, y quieres ser un instrumento en las manos de Dios, a chcete byť nástrojom v Božích rukách, no espere que todo le vaya bien. Nečakajte, že všetko pôjde dobre. Y eso lo dijo el Señor. A to povedal Pán. En el mundo tendréis aflicción. Vo svete budete mať súženie. El que quiera vivir piamente sufrirá dificultades. Kto chce žiť zbožne, bude trpieť. Pero confiad. Ale dôverujte. Yo he vencido al mundo. Ja som premohol svet. Y si yo he vencido, vosotros también venceréis. A keďže ja som premohol svet, aj vy premôžete. Bien. Okay. ¿Alguna pregunta más? Ešte máte nejakú otázku? Vale, pues vamos entonces a un texto de la Biblia. Takže poďme na biblické texty. Libro de los Hechos, capítulo 4. Skutky apoštolov, 4. kapitola. Esto como pequeña introducción. To je ako nejaký krátky úvod. Quiero decir que estoy muy feliz de que estéis aquí. Som veľmi šťastný, že ste tu. Estaría lleno, pero arriba está casi lleno. Así que vamos a decir que la iglesia está llena, porque arriba está un buen grupo de jóvenes. Está todo lleno. Je to takmer plné, ale hore je to naozaj plné, lebo tam je skupina mladých ľudí, takže povedzme, je to plné. Y quiere que le diga una cosa.
A chcete niečo počuť? Y no se vayan a sentir mal por lo que voy a decir. A necíte sa zle pre to, čo poviem. No se van a, me prometen que no se van a sentir mal? Sľubujete mi, že sa nebudete zle cítiť pre to, čo poviem? Me lo prometen? Sľubujete? En la iglesia hay tres tipos de materiales. Vo cirkvi alebo v zboroch sú tri typy materiálov. Uno que se llama material terminado. Jeden je ukončený materiál. ¿Entienden? Rozumiete tomu? Producto terminado, vamos a llamarle mejor. Alebo ukončený výrobok. Producto terminado. Výroba ukončená. Con eso no se puede hacer nada. S tým sa už nedá nič robiť. No van a cambiar nunca. Nikdy sa to už nezmení. Su mente. Ten človek je takto, klapky na očiach. Es así, han hecho así y nadie les va a cambiar. Je a menos que se sometan a Dios, pero es muy difícil que se sometan a Dios. Je to takto a bude to takto a to sa nezmení a jedine, ak Pán Boh zasiahne, aj keď to je výnimočné. Y esto no tiene que ver con la edad. A to nemá nič s vekom. Tiene que ver con la manera de pensar. Je to tým spôsobom, ako myslíme. Está el producto intermedio. A potom druhá skupina je nejaký neukončený poloprodukt. Que ese puede ser cambiado. A ten môže byť zmenený. O puede terminar en producto también terminado. Alebo môže skončiť ako ukončený produkt. Pero muchos jóvenes. Ale veľa mladých. Son materia prima. Sú surovina, alebo ten prvotný materiál. ¿Me escucháis, chicos? Rozumiete ma? Počúvate ma? Y cuando digo chicos, me refiero a gente de 45 años. A keď myslím mladý, 30 años, myslím, 20 años, 18 años. 45-ročný, 30, 20, 18-ročný. Vosotros todavía sois materia prima. Vy ste ešte stále prvotný materiál, surovina. Cuando Dios dirigía al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, keď Boh viedol izraelský ľud do zasľúbenej zeme, de los 300,000 que salieron de Egipto, z tých 300,000, ktorí odišli z Egypta, solo dos entraron a la tierra prometida. Iba dvaja vošli do zasľúbenej zeme. ¿Y sabéis por qué? A viete prečo? Porque Jesús dijo, la palabra de Dios dice que era gente dura de servir. Pretože hovorí, že to bolo ľud tvrdošíny. Vieron los milagros delante de sus ojos. Videli zázraky pred ich očami. Pero tenían una memoria histórica muy corta. Ale mali len veľmi krátku historickú pamäť. Yo quisiera decir. Ja by som chcel povedať. Y me gustaría pensar. A chcel by som tak myslieť. Que todos vosotros sois materia prima. Že vy všetci ste surovina, materiál prvotný. Nezávisí od veku. No importa el grado académico que tienes. Nezávisí to od vášho vzdelania. Si hoy puedes. Ak dnes môžeš. Levantar su corazón, su alma, sus ojos al cielo. Ak dneska dokážeš dvihnúť svoje srdce, svoju mysel k nebu. Y decirle al Señor, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. A dokážeš povedať, Pane, ja chcem byť nástrojom v tvojich rukách. Y si eso lo dices de todo corazón, a keď to hovoríš celého svojho srdca, entonces tú eres materia prima. Tak si surovinou, si tým prvotným materiálom. Dios usó a Moisés, Boh použil Mojžiša, cuando tenía 80 años. Keď mal 80 rokov. Para él no importa la edad. Pre Boha nezávisí na veku. Nezáleží na veku. Importa el corazón. Na čom záleží je srdce. Y cuando le damos el corazón a él, a keď mu dáme naše srdce, él hace cosas extraordinarias. On robí výnimočné veci. Biblia. Takže poďme do Biblie. Vamos a leer el 23, el capítulo 4, versículo 23 hasta el 25.
Budeme čítať skutky, no, vamos a leer hasta el 31. 23 hasta el 31. Od verša 23 po 31. Pero no lo vamos a leer de corrido. Vosotros lo tenéis allí, buscarlo. Čiže môžete si otvoriť skutky 4. kapitolu od 23 do 31, ale my nebudeme čítať všetko. Yo voy a hacer apenas unas referencias. Budem sa na to odkazovať, ale vy si to môžete otvoriť. Pedro y Juan habían sanado a un cojo. Peter a Jan uzdravili chromého. Un cojo de nacimiento. Chromého od narodenia. Y cuando este hombre fue curado, a keď tento človek bol uzdravený, entró en el templo saltando, prišiel do chrámu a skákal y dando gloria a Dios. A chválil Boha. Pero cuando alguien da gloria a Dios, ale keď niekto chváli Boha, al enemigo no le gusta. Nepriateľovi sa to vôbec nepáči. Y busca a quien sea para cerrarle la boca. A hľadá kohokoľvek, kto by mu zakryl ústa, zapchal ústa. Así que llamaron a Pedro y a Juan. A tak zavolali Petra a Jána. Y le dijeron, ¿con qué autoridad hacéis esto? A povedali im, s akou autoritou toto robíte. Y Pedro y Juan. A Peter a Ján. Respondieron que lo hacían en el nombre de Jesús. Povedali, že to robili v mene Ježiša Krista. Entonces lo llevaron, los metieron a la cárcel. A tak ich zobrali a dali ich do väzenia. Los sacaron, los azotaron. Vyťahli ich a bičovali ich. Y luego los pusieron allí delante. A potom ich postavili pred seba. Os vamos a dejar ir. Necháme vás odísť. Pero hay algo que está terminantemente prohibido para vosotros. Ale je niečo, čo je striktne vám zakázané. Ni una palabra más acerca de Jesús. Žiadne ani jedno slovo o Ježišovi. Y ellos entonces respondieron. A oni odpovedali. Versículo 19. Vo verši 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A vo verši 19 sa píše, posúďte sami, čo je pred Bohom spravodlivé, viac poslúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Os cuento algo. Poviem vám niečo. Todo aquel. Každý. Toda aquella persona. Každý kto, každá osoba, ktorá que ha sido impactada por el evangelio, ktorá bola zasiahnutá evanjeliom, no se puede quedar callada. Nemôže zostať ticho. No puedes callar, es imposible callar lo que Dios ha hecho en tu vida. Nemôžeš zostať ticho, nemôžeš nehovoriť to, čo Boh spravil v tvojom živote. Cuando Pedro y Juan quedaron libres, keď Peter a Jan zostali voľní, se fueron a la casa donde habían algunos hermanos, que era una iglesia, se fueron a contar la noticia a los hermanos. Išli do jedného domu, ako keby do zboru, a tam povedali svoj príbeh. Versículo 23. Vo verši 23. Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. El 24. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali, Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka. Versículo 31. Verš 31. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. ¿Lo habéis escuchado? ¿Počuli ste to? Lo mismo que ocurrió en el aposento alto volvió a suceder en una casa. To isté, čo sa stalo v deň letníc hornej dvorane, sa stalo tu na v tomto dome. Yo siempre digo que si a mí me hubiesen dicho lo que le dijeron a Pedro y a Juan, ja som vždycky hovoril, že to, keby mi povedali to, čo povedali Petrovi a Jánovi, posiblemente me hubiese quedado callado en mi casa. Pravdepodobne by som zostal ticho v mojom dome. Pero Pedro y Juan, ale Peter a Ján, se fueron a la iglesia, išli do zboru, y en vez de desanimarse,
A namiesto toho, aby boli smutní, se arrodillaron, klakli na kolena, hablaron con el Dios del cielo, hovorili s Bohom nebies, dijeron, tú eres poderoso, Señor, tú eres grande, Señor. A hovorili, ty si mocný, ty si veľký, Bože. Hemos creído en ti. Verili sme v teba. Tú has hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Ty si konal veľké divy v našom živote. Danos poder. Daj nám moc. Danos fuerza. Daj nám silu. Danos valentía. Daj nám odvahu. Y cuando pidieron eso, a keď prosili toto, el texto bíblico dice biblicky, que la iglesia, donde la casa donde estaban reunidos, tembló. A text hovorí, že keď toto spravili, dom, v ktorom sa stretávali, sa triasol. Fueron llenos del Espíritu Santo, boli naplnení Duchom Svätým, y entonces hablaban con valentía y poder. A hovorili s odvahou a mocou. Mi pregunta es, ¿qué nos falta entonces a nosotros? A moja otázka je, čo nám teda chýba? La valentía y el poder no viene de nosotros, nosotros nos da miedo. Odvaha a y somos débiles. Odvaha nie je od nás, my sme slabí. La valentía y el poder es la obra del Espíritu Santo. Odvaha a moc, to je práca Ducha Svätého. Entonces, nuestra gran necesidad, takže naša veľká potreba, es la necesidad del Espíritu Santo. Je potreba Ducha Svätého. Y si yo miro y leo en qué momento vino el Espíritu Santo, a keď ja čítam, kedy prišiel Duch Svätý, tanto en Hechos 2 como en Hechos 4, a to v skutkoch 2. kapitole a v skutkoch 4. kapitole, dice que vino como respuestas, como respuesta a sus oraciones. Je to ako odpoveď na ich modlitby. Y nosotros oramos muy poco. A my sa modlíme veľmi málo. Y nuestras oraciones son oraciones litúrgicas. A naše modlitby to sú obradné liturgické modlitby. Necesitamos orar más. Potrebujeme sa viacej modliť. Pero sabe qué hay que hacer antes de orar? Ale viete, čo je potrebné predtým, ako sa modlíme? Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. Druhá kronická 7. kapitola 14. verš. Dice: Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, a hovorí, ak môj ľud, kde je vzývané moje meno, se humilla, sa pokorí, y ora, a modlí sa. O sea, primero dice se humilla. Čo je prvé? Pokorí sa. Y luego dice ora. A potom hovorí modlí sa. Tengamos eso en mente. Pamätajme na to. Y ahora dejemos segunda de Crónicas 7:14 y vamos a Lucas capítulo 18. A tak to dajme na bokom, pamätajme si to a poďme do Lukáša 18. kapitoly. Y Jesús dice, dos hombres fueron al templo a orar. A tam je príbeh, ako dvaja muži idú do chrámu modliť sa. El uno era fariseo. Jeden bol farizej. Y el otro era un pecador, un publicano. A druhý hriešnik, publikán. El fariseo oraba para sí mismo. Farizej sa modlil za seba. Y decía. A hovoril. Gracias, Señor, porque no soy como los habitantes de este pueblo. Ďakujem ti, že nie som ako obyvatelia tohto mesta. Yo ayuno. Ja sa postím. Yo cuido mi cuerpo. Starám sa o svoje telo. Yo soy vegetariano. Som vegetarián. Yo soy vegano. Soy vegán. Yo no fumo. Ja nefajčím. Yo no como carne de cerdo. Nejem bravčové. Yo a mis hijos no les dejo ver toda clase de televisión. Ja nenechám, aby moje deti pozerali čokoľvek v telke. Yo voy a la iglesia lo más temprano que puedo. Ja idem do zboru skoro ráno. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Ja dávam desiatky zo všetkého, čo zarobím. Yo canto los himnos. Spievam piesne. Estoy en el coro. Som v spevokole. Soy anciano de iglesia. Som starší zboru. Te doy gracias porque no soy como otros hermanos. Ďakujem ti, že nie som ako ostatní bratia a sestry, ktorí chodia neskoro. Que no son vegetarianos. Ktorí nie sú vegetariáni. Que no cuidan su ropa. Ktorí sa nestarajú ani to, čo si oblečú. Y que no aman como amo yo. A ktorí nemilujú tak, ako milujem ja. Esa fue la oración del fariseo. To bola modlitba farizea. Pero el publicano. Ale publikán. Estaba en la puerta. Bol pri dverách.
Y no tenía fuerzas ni siquiera para entrar al templo. A nemal sil ani vojsť dovnútra do chrámu. Y ahí donde estaba. A tam, kde bol. Dice que ni siquiera levantó sus ojos al cielo. Je napísané, ani nezdvihol oči k nebu. No se sentía digno de mirar al cielo. Necítil sa hodný pozerať sa do neba. Solo atinó a decir una frase. A bol schopný iba povedať jednu vetu. Señor. Pane. Te necesito. Potrebujem ťa. Soy un pecador. Som hriešnik. Y Jesús terminó diciendo. A Ježiš potom pokračoval. El que se humilla será enaltecido. Ten, kto sa pokorí, bude povýšený. Y el que se enaltece será humillado. A ten, kto sa bude povýšovať, bude ponížený. Necesitamos la oración. Potrebujeme modlitbu. Pero antes de la oración, ale predtým, ako sa modlíme, ser humildes. Potrebujeme byť pokorní. Si no, vamos a orar para nosotros y no vamos a orar con Dios. Keď nie, tak sa nebudeme modliť pre Boha, ale pre nás. Entendemos. Rozumieme tomu? Lo hemos entendido. Rozumeli ste tomu? Esta es nuestra gran necesidad. Toto je naša veľká potreba. Cuando nos humillemos delante de Dios, keď sa pokoríme pred Bohom, entonces Dios puede usarnos. Vtedy Pán Boh nás môže použiť. Porque seremos instrumentos en sus manos. Pretože budeme nástrojom v jeho rukách. En la cárcel a donde voy, vo väzení, kde chodím, voy a muchas, pero a una de ellas, chodím do mnohých väznic, ale v tejto jednej väznici, cuando pasan de la puerta para dentro, al salón, keď prichádzajú do vnútra tej miestnosti, y se sientan, a tam si sadnú, entonces yo me pongo delante de ellas, a ja sa postavím pred tie väzenkyne, y les digo, aquí todos somos iguales. A hovorím, tu sme všetci rovnakí. No hay brasileños, no hay españoles, nie sú tu Brazílčania, no nie sú tu Španieli, nie sú tu Rumuni, no hay árabes, nie sú tu Arabi, no hay lituanos, nie sú tu Litovci, no hay de ningún lugar, aquí todos somos hijos de Dios. Nikto tu není z nejakého špecifického miesta, všetci sme Božie deti. Y luego mi frase favorita le digo. A potom hovorím moju obľúbenú vetu. Aquí todos somos necesitados de la gracia de Dios. Všetci tu potrebujeme milosť Božiu. Hay una entidad que seguramente vosotros conocéis. Je jedna inštitúcia, ktorú určite poznáte. Se llama Alcohólicos Anónimos. A to sú anonymní alkoholici. ¿Lo habéis escuchado? Počuli ste o tom? ¿Alguna vez habéis estado en una reunión de estas? Boli ste niekedy na ich stretnutí? Vale la pena ir. Oplatí sa ísť. Te permiten entrar. Dovolia vám tam ísť. Pero hay algo interesante con ellos. Ale je niečo zaujímavé tam. Hay personas que llevan 20 años sin probar alcohol. Sú ľudia, ktorí 20 rokov nevyskúšajú alkohol. Otros llevan 10 años sin probar alcohol. Niektorí možno že 10 rokov, ktorí neochutnajú alkohol. Ellos se ponen en un círculo. Oni sedia v kruhu. Y antes de comenzar la reunión, a predtým, ako začnú stretnutie, se presentan, siempre se presentan. Sa predstavia, všetci vždycky sa predstavia. Entonces, cuando le toca el turno a la persona, a tak keď je na rade tá osoba, dice lo siguiente. Hovorí nasledovné. Yo soy Gabriel Díaz. Ja som Gabriel Díaz. Y soy un alcohólico en recuperación. A som alkoholik v procese uzdravujúci, uzdravenia. Alebo abstinujúci, ale on použil slovíčko, že uzdravujúci sa. Nosotros nunca decimos soy un pecador en recuperación. A my nikdy nehovoríme som hriešnik, ktorý je v procese uzdravovania. Nosotros pensamos que son los demás los que están enfermos, nosotros my estamos bien. Často hovoríme, že iba tí ostatní majú problém, my sme OK. Hay una figura que todos coincidirán conmigo. ¿Cuántos han escuchado decir la iglesia es un hospital? A koľko z vás ste počuli povedať, zbor je nemocnica? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ktorí ste to počuli? La iglesia es un hospital. Zbor je nemocnicou. Yo también. A ja som to počul. Pero ¿sabe cuál es el problema de esa frase? A viete, čo je problém tej vety? Que ese hospital, že tá nemocnica,
Todos somos doctores. Všetci sme doktori. No hay enfermos. Žiadny chorý. Sami doktori. Nadie se reconoce enfermo. Nikto sa nepovažuje za chorého. Siempre estamos señalando los defectos de los demás. Stále ukazujeme na problémy tých druhých, na chyby ich. Y no hay un hospital así. Ale taká nemocnica není. En un hospital todos estamos enfermos. Ale v nemocnici sme všetci chorí. Y necesitamos la intervención del médico de los médicos. A potrebujeme zásah lekára lekárov. Bien. Okay. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos va muy rápido, pastor. Ideme ďalej, lebo vidím, že čas beží. Has movido las manecillas? Posunul si hodinky? No, ručičky? Je broma. To je zo zrandy, zo žartu. Muy bien. OK. A ver, que no me quiere ahora. Tú lo tienes, ¿no? El título que le hemos dado es ¿Cómo va la salud de tu iglesia? Názov, ktorý sme dali tejto téme je ¿Aký je zdravotný stav tvojho zboru? Hoy, pastor, nos vamos a meter al escáner. Dneska ideme do skéneru, nejakého analýzy. Y vamos a analizar cómo estamos como iglesia. A ideme analyzovať, akom stave sme ako zbor. Pero tenga cuidado, cuando digo iglesia... Ale dajte pozor, keď hovorím o zbore. No estoy pensando en el consejo de iglesia. Nemyslím tým výbor zboru. No estoy pensando en el pastor. Neukazujem na kazateľa. No estoy pensando en el anciano. Nepremýšľam nad starším zboru. No estoy pensando en los maestros de escuela sabática. Neukazujem alebo nehovorím o učiteľoch sobotnej školy. Yo quiero que pienses en ti. Ja chcem, aby si premýšľal o sebe. Para ningún lado. A nechcem, aby si sa pozeral inde. Y solamente pienses en ti. Premýšľa iba o sebe. Eres iglesia. Pretože ty si zbor. Tú eres iglesia. Ty si zbor. Vale. Antes de entrar en la dinámica, os quiero contar un poco lo que estamos haciendo en España, algunas actividades a manera de información. Ale skôr ako prejdeme úplne do hĺbky tejto témy, chcem vám porozprávať nejaké skúsenosti zo Španielska. Aspoň ako informáciu nejakú veľmi rýchlu. Muy rápido. Si esto os sirve de algo, bien. Si no, no pasa nada. Ak vám to k niečomu poslúži, OK. Keď nie, nevadí. Hay algo que llamamos asistencia religiosa. Je niečo, čo voláme náboženská asistencia. La asistencia religiosa la damos en dos lugares. Sú na dve miesta, kde dávame náboženskú asistenciu. En las prisiones. Vo väzniciach. Y en los hospitales. A v nemocniciach. Formamos a las personas. Školíme ľudí. Les enseñamos cómo trabajar. Ukazujeme im, ako pracovať. Y normalmente uno de los que tenemos experiencia, vamos. A tí, čo máme skúsenosť, ideme. Abrimos obra. Otvoríme to dielo. Y ahora le decimos a dos personas, trabajamos de dos en dos, entonces ahora aquí te quedas con este trabajo. Vždycky pracujeme po dvoch a vždycky potom ho povieme dvom a tu zostanete. Y a partir de ahí él sigue trabajando. A potom ďalej on pracuje. Hay una cita interesante. Je ďalší veľmi zaujímavý citát. Toto mi teraz na obed dal brat kazateľ. Explico que está en español. Sí. Takže preto to není preložené, ale považoval za dôležité, aby nám to povedal. Dobre, svet je plný mužov a žien, ktorí sú zaťažení nejakou ťarchou, utrpením a hriechom. Boh posiela svojich synov, aby im ukázali toho, ktorý od nich zoberie tú ťažobu a dá im odpočinutie. Hay tres verbos ahí importantes. Je poslaním služobníkov Pána pomôcť, požehnať a uzdraviť. Dice, es la misión del Señor. A tam je poslaním Pána. Es la misión de los siervos del Señor, perdón. Teda, prepáčte, je poslaním služobníkov Pána ayudar, pomôcť, bendecir, požehnať y sanar. A uzdraviť. Y la cárcel y el hospital. A nemocnice a väznice.
la casa de la viuda. V dome vdovy. La casa del huérfano. V dome siroty. La casa del enlutado. V dome toho, kto smúti. La casa del que sufre depresión o estrés. V dome toho, kto trpí depresiami alebo stresom. Es el lugar donde podemos ayudar. To je miesto, kde môžeme pomôcť. Bendecir. Požehnať. Y sanar. A uzdraviť. No dice eso. Nie, nič také nehovorí. Dice, porque hovorí. Tuve hambre. Hovorí, lebo som bol hladný. Y me disteis de comer. A dali ste mi jesť. Porque tuve sed. Pretože som bol smedný. Y me disteis de beber. A dali ste mi piť. Porque fui un refugiado de la guerra. Pretože som bol utečenec z vojny, vojenský utečenec. Y no tuviste problema de abrir tu casa para recibirme. A nemali ste problém, aby ste mi otvorili dom. Porque fui extranjero. Pretože som bol cudzincom. Y me adoptaste como uno de la familia. A prijali ste ma ako člena rodiny. Porque estuve enfermo en el hospital. Pretože som bol chorý v nemocnici. Y viniste a visitarme. A prišiel si ma navštíviť. Estuve en la prisión. Bol som vo väznici. Y vinisteis a mí. A prišli ste za mňou. Y entonces ellos sorprendidos le dicen, Señor, ¿cuándo? No te vimos. A oni prekvapení mu hovoria, pane, kedy? Veď my sme ťa nevideli. No recordamos esto. My si to nepamätáme. Y entonces el Señor. A tak pán. Seguramente que señalando alguno que está ahí. Určite ukázajúc nejakého jedného, ktorý je tam. Le dirá, por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeñitos. Určite povie, pretože si to spravil pre toho jedného mojho malého brata. A mí lo hicisteis. Mne ste to spravili. La auténtica religión. Skutočné náboženstvo. Es una religión práctica. To je praktické náboženstvo. No teórica. Nie teoretické. Práctica. Praktické. Yo a mis iglesias, en mi campo, en mi unión. Ja mojim zborom, v mojej únii, v mojej oblasti. Yo les estoy diciendo lo siguiente. Ja im hovorím nasledovné. El sábado en la mañana vengan a la iglesia. Sobotu ráno príďte do zboru. Disfruten. Užite si to. Alaben. Oslavujte, chváľte. Cuenten testimonios. Rozprávajte svedectvá. Escuchen la palabra de Dios. Počúvajte Božie slovo. Pero por la tarde váyanse a los diferentes lugares, al hospital, vayan a bendecir donde estén. Si no pueden hacer nada, oren, bendigan la ciudad, suban a la montaña y bendigan la ciudad. Pero ale tenemos povede, que hacer algo. Ale povede, choďte, kde môžete, choďte do nemocnic. Keď nemôžete nič iné robiť, tak sa modlite sa za mesto. Ale robte niečo. La luz no se puede esconder. Svetlo nie je možné ukryť. La sal no se puede quedar en el salero. Sol nie je možné, aby zostala v solničke. Musí odtiaľ vyjsť. Bien, hacemos otra cosa, además de... Bueno, en la cárcel, comenzamos en el año 2020. Vo väznici sme začali v roku 2020, ale robíme aj iné. Les contaba que comenzamos con una persona. Hovoril som vám, že sme začali s jednou osobou. Y ahora tenemos 150 personas que se reúnen. A teraz máme 150 ľudí, ktorí sa stretávajú. Este año, en el mes de abril, aproximadamente, no recuerdo. A tento rok, približne od apríla. De esas 150 personas. O tých 150 ľudí. 14. 14 z nich. Fueron bautizadas en el centro penitenciario. Boli pokrstení priamo vo väznici. Fue un bautismo espectacular. Bolo to úžasný obrat krstu. Porque ellas no necesitan esconder nada. Pretože oni nepotrebujú nič ukrývať. Saben que están ahí. Vedia, že sú tam. No por beber agua bendita. Nie kvôli tomu, že by pili nejakú požehnanú svetú vodu. No es como nosotros que nos ponemos la corbata y nos ponemos la chaqueta. Nie je to ako my, čo si dáme kravatu, sako. Y cubrimos muchas cosas. A zakrieme veľa vecí. Pero si le preguntáramos a la esposa. Ale keby sme sa pýtali manžela, manželky. Si le preguntáramos a los hijos. Keby sme sa pýtali deti. Como somos muchos de nosotros. Aký sme my v skutočnosti. Nos llenaríamos de vergüenza. Boli by sme plní hanby. Porque
Nosotros sí que escondemos. Pretože my áno skrývame. Ellos allí no tienen nada que esconder. Oni nemajú čo skrývať. Condenas de 20 años, de 24 años, de 18 años. Oni sú odsúdené na 15, 18, 20, 25 rokov. Así que y depende del lugar donde estén. A závisí od toho miesta, na ktorom sú. Ya uno sabe si fue un delito de sangre. Vieme, či to bolo trestný čin. Si fue un delito sexual. Alebo sexuálny si trestný fue por droga, alebo drogy. Si fue, no hace falta. Ale to nie je potrebné. Oni to vedia. Y no esconden nada. Nezakrývajú to, neskrývajú to. Nosotros, los seres humanos, somos de meter todo debajo de la moqueta, de la alfombra. A my to radi tak zametáme pod koberec. Pero creo que los auténticos cristianos tenemos que ser realmente auténticos. Ale mali by sme byť skutočnými, autentickými kresťanmi. Y tenemos que ser auténticos con Dios, sobre todo. A hlavne musíme byť autentický s Bohom. Con él no nos podemos esconder. S ním sa nemôžeme nejak skrývať. De esa prisión. A z tohto. De esa prisión han salido otras hijas. Las personas las van trasladando a los presos, a los prisioneros, los van trasladando. A z tohto jedného väzenia stade asi je veľký obrázok, tak to nejak mrzne. Z tohto jedného väzenia v podstate ľudí sťahujú do iných väzníc. Y a medida que van llegando a otras cárceles, a ako prichádzajú do iných väzníc, ellos se convierten en misioneros extraordinarios. Oni sa stávajú úžasnými misionármi. Recuerdo de una persona que fue trasladada a la cárcel de Suera en Zaragoza. A pamätám si na jednu osobu, ktorá bola presťahovaná do Zaragozy. Una cárcel de máxima seguridad. Väzenie s maximálnou bezpečnosťou. Y najvyššieho stupňa väzenia. Esta väzenie. Persona cuando se fue me dijo: Gabriel, ¿me visitarás en Zaragoza? A tá osoba povedala: Gabriel, navštíviš ma v Zaragoze? Son aproximadamente 350 kilómetros de Madrid. A je to približne 350 kilómetrov z Madridu. Y yo le dije, podré ir a verte, pero no frecuentemente. Môžem ťa navštíviť, som jej povedal, ale nie často. Y entonces me dijo, pero me visitarás? Ale navštíviš ma? Y yo le dije, sí, y te prometo que iré a visitarte. A ja som jej povedal, hej, sľubujem ti, prídem. Un mes después, o mesiac neskôr, le dieron un permiso por buena conducta. Jej dali dovolenie, alebo mohla výsť von na nejaký čas. Viernes, sábado y domingo tuvo libre, permiso. Piatok, sobotu, nedelu mala voľno. Y el viernes, lo primero que hizo cuando salió, a piatok prvé, čo spravila, keď vyšla z väzenia, fue llamarme. Zavolala mi. Me dice Gabriel. Y yo reconocí la voz. A hovorí mi Gabriel. A ja som spoznal jej hlas. Y le digo, ¿de dónde me llamas? A som jej hovoril, a odkiaľ mi voláš? Yo pensé que le habían dado la libertad completa. Ja som si myslel, že ju úplne oslobodili. Y me dice, no, salí de permiso. A nie, ona hovorí, ja som dostala povolenie výsť von. Y te estoy llamando para pedirte dos cosas. A chcem ťa prosiť o dve veci. Primero, quiero ir mañana a la iglesia. Prvé, chcem ísť zajtra do zboru. ¿Dónde hay una iglesia en Zaragoza? Kde je zbor v Zaragoze? Entonces le di la dirección de una iglesia. A tak som jej dal adresu zboru v Zaragoze. Y ahí ha estado asistiendo cada vez que puede. A tak vždycky, keď môže, tak tam ide. La segunda cosa que me dijo. Druhú vec, čo mi povedala. Es. Yo tenía esperanza de que tú me fueras a ver a mí. Ona mi povedala, ja som dúfala, že ma prídeš pozrieť. Pero ahora no puedes negarte a venir. Ale teraz nemôžeš povedať, že neprídeš. Y le pregunto yo, ¿y por qué? A ja som jej hovoril, a prečo? Y me dijo, hay 45 personas que te están esperando. A ona mi povedala, je 45 ľudí, ktorí ťa čakajú. Saqué permiso para ir. Takže žiadal som povolenie, aby som tam mohol ísť. Un domingo. Jednu nedelu. Llegué hasta la puerta. Prišiel som až k dverám. Y por alguna razón me devolvieron. A z nejakého dôvodu ma poslali preč. No pude verles. Nemohol som ich navštíviť. Pero no me rendí. El siguiente domingo volví a ir. Ale nezdal som sa a ďalšiu nedelu som tam opäť išiel. Y esta vez sí que pude entrar.
A vtedy som naozaj mohol tam aj ísť vojsť dovnútra. La saludé, la abracé. Prišiel som, objal som ju, pozdravil som ju. Lloramos un poquitito. Troška sme plakali. Y entonces me dijo, te quiero presentar a las personas con las que estoy estudiando la Biblia. A ona mi hovorí, chcem ti predstaviť ľudí, s ktorými študujem Bibliu. Y ahí estaba un guardia de un guard, un bueno, no se llama guardia, se llama sí, bueno, pero tiene otro nombre. Un funcionario. A tam bol vedúci tej väznice. Y vi que se sentó. A videl som, že on si tam sadol. Normalmente nunca nos dejan un guardia, me dejan a mí solo con ellos. Normál, bežne ten strážnici aj všetci ma nechajú, nech som s nimi sám. Pero esta vez se quedó ahí. Ale on tam zostal. Entonces yo le dije, te puedes quedar si quieres. A ja som mu povedal, môžeš zostať, keď chceš. Y él me mira y me dice, tengo orden expresa de quedarme aquí. A on mi povedal, mám vyslovený príkaz zostať tu. Cantamos. Spievali sme. Oramos. Modlili sme sa. Dediqué. Kázal som. Y entonces, cuando terminó todo, a keď sa to všetko skončilo, se me acerca el funcionario. Prišiel ku mne ten strážnik alebo dozorca. Me pidieron que me quedara. A prosil ma. On hovorí, prosili ma, aby som tu zostal. Porque nunca había ocurrido esto. Pretože nikdy toto sa nestalo. Que 45 personas salgan. Že 45 ľudí. A una reunión que es la primera vez que se va a hacer. Že 45 ľudí príde na stretnutie, ktoré sa robí prvýkrát. Que fuera un amotinamiento. Báli sme sa, že to bude vzbúra. Y le digo yo, no te preocupes. Ja som mu povedal, neboj sa. Que lo único que queremos hacer es ayudar a las personas. Jediné, čo chceme, je pomáhať ľuďom. En ese centro hoy, v tej väznici dnes, hoy hay alrededor de 70 personas que se reúnen. Je približne 70 ľudí, ktorí sa stretávajú. Bien, no te va, ¿no? Vale. Así que seguimos avanzando y tenemos en Madrid, en Soto el Real, en por lo menos en unas 10, no, no, más. Unas 15 cárceles de Madrid, de España, tenemos iglesia dentro de la cárcel. A tak sú rôzne väznici v rôznych mestách a okrem Madridu máme v podstate v celom Španielsku asi 15 väzníc, kde sú zbory. Hoy a las 5 y media. Dnes o 5. po obede. Muchas parejas están yendo a la cárcel para visitar. Veľa dvojíc ide do väznic navštevovať. Y alguna vez que le digo, te voy a cambiar de ahí, te voy a mandar a otro lugar, a los voluntarios, a los hermanos. A niekedy tým dobrovoľníkom, bratom a sestram hovorím, ja ťa zmením, pôjdeš inde. Me dice Gabriel, por favor, no me cambie de aquí, no me cambie de aquí, estoy encantado. Es la experiencia más bonita que una persona pueda vivir. A ten brat a sestra mi hovoria, nie, nemeň ma, je to najkrajšia skúsenosť, akú som mohol zažiť. Un día un funcionario que conozco, a jeden deň, jeden dozorca, ktorého poznám, Don Pepe, pán Pepe, me dice, hovorí mi, es muy elegante él, muy formal, on je taký formálny, elegantný, sale para saludarme, me da la mano, me dice, pastor, que Dios le bendiga. A prišiel ku mne a povedal mi, brat kazateľ, nech ťa Boh požehnáva. Les hace mucho bien a esas personas aquí. Robí to veľmi dobre tým ľuďom tu. Y entonces le digo, Pepe, a hovorím mu, Pepe. ¿Sabe quién es el que recibe el beneficio? Viete, kto dostáva požehnanie? Dice, yo vengo a la cárcel. A ja chodím do väznice. Porque el mayor beneficiado soy yo. Pretože najviac požehnaný som ja. Escucharlas cantar. Verles orar. No tengo tiempo para contarles todo lo precioso que es esto. Počúvať ich spievať, modliť sa, to je úžasné. Pero es maravilloso. Ya, funciona, ¿no? Uvidíme. Veremos. Vale, seguimos, no pasa nada. Ideme ďalej. Os voy a contar otros, mientras tanto, si quieres reinícielo, o es problema de... No, aquí. Reinícielo. Vamos a poner el segundo vídeo. Reinícielo mientras tanto. Takže dáme ďalšie video, kým sa zotaví môj počítač. Que estamos haciendo en España, se llama Exposición Histórica Cultural del Mundo Bíblico. A to je
Exposición histórica cultural del mundo bíblico. Dobre. Expozícia alebo výstava historická biblická výstava. Es una carpa grande. Je to veľký stan. Y tenemos 11 maquetas. A máme 11 makiet. Desde el Antiguo Testamento, el diluvio hasta la segunda venida de Jesús. Makiet alebo modelov od desde od potopy až po druhý príchod. Expo Bible. Expo Bible, Expo Biblia. Expo je výstava. Príbeh Biblie alebo história Biblie. O Noého archa. O svätyňa Izraela alebo svätyňa v púšti. Truhla zmluvy. Herodesov chrám. To sú zvitky zvitky z mŕtvého mora. Alebo od mŕtvého mora. Zvitok Daniel 9. Socha Daniel 2. Esta exposición táto výstava recorre toda la geografía española. Chodí po celom území Španielska. El sábado pasado se hizo en Madrid. Minulú sobotu to bolo v Madride. Y el pastor me mandaba la información. A kazateľ mi písal informácie. Viernes, sábado y domingo. Piatok, sobotu a nedeľu. Me dice, pasaron más de 1200 personas para escuchar y para ver. Tu navštívili viac ako 1200 ľudí. Hoy está en el sur de España, en Alicante. Dnes je to na juhu Španielska v Alicante. No, Alicante no, perdón. Estoy diciendo mal. Almería. Prepáčte, nie v Alicante, ale Almerii. En Almería. Ahí va a estar dos semanas. A tam to bude dva týždne. El pastor ha organizado la iglesia. Kazateľ zorganizoval zbor. Para que atienda a la exposición. Aby boli pri tej výstave. Y ahí tenemos que decirle a la gente no entren más porque no hay espacio. A musíme tým ľuďom hovoriť, nechoďte ďalej, není miesto. Porque todos quieren ver. Pretože todos quieren escuchar. Všetci to chcú vidieť, všetci to chcú počuť. Y es sencillamente el plan de la salvación. A jednoducho to je plán spásy. Estamos. Así que este material está disponible también nosotros, pero puede pasar. Nosotros usamos. Takže to je jedna vec a tiež tu je ďalší materiál, ktorý používame. Nosotros le entregamos a los hermanos. My odovzdávame bratom. Esta serie de estudios bíblicos. To sú biblické štúdia. Truling. Muy bueno para los jóvenes. Veľmi dobré pre mladých. Hecho por názov to má True Link, takže ako keby linka pravdy. Este es un curso basado en el conflicto de los siglos. Toto je ďalšie štúdium, čo je založené na veľkom spore vekov.
Son 19 lecciones. Je to 19 tém alebo lekcií. Así. La número 1. Číslo 1. Muy sencilla de llenar. Jednoduchá na vyplňanie. Y la idea es regalarle a la persona el libro El conflicto de los siglos. A cieľom je darovať človeku Veľký spor vekov knihu. Y luego darle una guía de estudio. A dať tej osobe nejaký manuál, ako to študovať. Esta es la guía de estudio del camino a Cristo. A toto je na štúdium knihy Cesta ku Kristovi. Igual, lección 1. A tiež prvá lekcia. Entonces, no solamente le regalamos el libro, sino que le regalamos cómo estudiarla. Le animamos a que le estudie. A tak darujeme nielen knihu, ale aj ten spôsob, ako to má študovať. Tenemos estos que son muy antiguos, pero son muy buenos. A toto sú staršie štúdia, ale sú veľmi dobré. Son 32 lecciones. Je to 32 tém, lekcií. Y buscamos que con esto la persona se acerque a Jesús. A cieľom toho je, aby sa priblížili k Ježišovi. Luego, para los que están aprendiendo a predicar y quieren predicar. A potom pre tých, čo chcú kázať a chcú sa naučiť. Más de 100 sermones sencillos. A to je viac ako 100 kázni, jednoduchých kázni. Que los puedan estudiar y luego puedan darlos. A môžu si to preštudovať a potom to môžu kázať. Este otro que se llama Curso Pasos hacia la Vida. A toto je ďalšie, Kroky k životu. Son lecciones muy sencillas. To sú jednoduché lekcie. De profecía, de Biblia, de acercamiento a Jesús. Či už z Biblie, proroctva, ako sa priblížiť a k Ježišovi. Y son cerca de 26 lecciones. A je to približne 27 lekcií. Y luego tenemos este librito. A potom toto je ďalšia knižka. Con el objetivo de que los hermanos sepan cómo organizarse en grupos pequeños. Toto je, aby bratia a sestry vedeli, ako zorganizovať malé skupinky. Y cómo hacer que eso sea efectivo. A ako spraviť, aby to bolo efektívne. Vale. Avanzamos entonces. Lo tenemos ahora, ¿verdad? Sí, desde este... Vale, vamos aquí. Ahí estoy. Esto fue un campamento de evangelismo que hicimos para jóvenes. Takže toto bol tábor evangelizácie pre mladých. Invitamos a todos los jóvenes a venir a un campamento. Pozvali sme všetkých mladých, aby prišli na tábor. Y entonces buscamos una ciudad que no tiene presencia adventista. A hľadali sme miesto, kde není adventistická, kde není nikto adventista. Antes trabajamos con otro programa que se llama Echad la red. Predtým sme robili program Hoďte siete. Lo explicaré ahora. Teraz to za chvíľu vysvetlím. Entonces los jóvenes ya vienen a hacer algo específico. A tak mladí prídu, aby robili niečo špecifické. Y luego hay momentos de pasear, de ir a la piscina, de montar en bicicleta, pero la razón principal es la misión. A popri tom môžu ísť, sú chvíle, kedy môžu ísť na bicykel, kedy môžu mať nejaké aktivity športové, ale sú tam za tým cieľom evangelizácie. Ahí tenéis una imagen de los últimos jóvenes que estuvieron. A tu je fotka mladých, ktorí tam boli. To fue un grupito de ellos que estuvieron allí, eso fue el sábado en la mañana, hice la foto con ellos. Toto je fotka zo soboty rána, keď som ich fotil. Un equipo de 25 personas estuvo trabajando ahí. 25 jóvenes estuvieron trabajando. Bolo tam 25 mladých ľudí, ktorí pracovali. Pasamos. Luego tenemos el proyecto de misión global. Potom máme projekt globálnej misie. Y es plantar iglesias donde no tenemos presencia adventista. A je to založiť zbor tam, kde nie sú žiadni adventisti. Y esta es una iglesia. A toto je jeden zbor. De aproximadamente nació en el 2017. A tento zbor vznikol v roku 2017. En la casa de un hermano. V dome jedného brata. En, justamente en Petrer se llama el lugar. En Petrer sa volá to miesto. Se reunieron, invitaron amigos, comenzaron a trabajar. Stretli sa, pozvali priateľov a pracovali. Ya han comprado un local. Ja už majú teda miesto schádzania sa. Y el 19 de agosto. A 19. augusta. Este pequeño grupo. Táto malá skupina. Tuvo 10 bautismos. Mala 10 krstov. Y el trabajo que ellos hacen es el trabajo de grupos pequeños. A čo oni robia? To sú malé skupinky. Tienen esta es una señora.
A tuto je ďalšia sestra. Me quise hacer la foto con ella, fue bautizada ese día, su marido y sus hijos no son bautizados, solo ella. Čiže ja som sa s ňou chcel odfotiť, to je sestra, jej rodina, manžel ani deti nie sú pokrstení. Ella es enfermera. Ona je sestrička. Pero estuvo hospitalizada. Ale bola v nemocnici. Y una hermana fue a visitarla al hospital. V nemocnici ako pacient. A jedna, no jedna sestra ju bola navštíviť bez toho, že by ju poznala. Solo fue a visitar al hospital a las personas. Iba jednoducho išla do nemocnice tá naša sestra, aby navštívila ľudí. Y se encontró con ella. A stretla sa s ňou. El problema de ella era depresión. Jej problémom bola depresia. Y bueno, las consecuencias que esto trae. A všetky dôsledky, ktoré prináša depresia. Y la hermana le habló de la esperanza. A sestra jej hovorila o nádeji. Modlila sa za ňu. La siguió visitando. Ďalej ju navštevovala. Y finalmente ella dijo, yo quiero convertirme también en una servidora de Dios. A táto sestra napokon povedala, ja chcem sa tiež stať služobníčkou Božou. Y ese día fue bautizada también. A ten deň bola pokrstená. Avanzamos a la siguiente. Este grupo de niños. A táto skupina detí. No son los niños de la iglesia. Nie sú to deti zo zboru. Está dirigido por un hermano de la iglesia. Je to vedené bratom zo zboru. Pero ha recogido todos los niños del vecindario. A zhromaždil deti zo susedstva. Y el salón de la iglesia, un salón así. A jedna miestnosť vo zbore. El sábado por la tarde. Sobotu po obede. Se llena con los niños del barrio. Sa naplní s deťmi zo susedstva. Y los padres están muy felices. A rodičia sú veľmi šťastní. Porque los niños aprenden manualidades. Pretože deti sa učia zručnosti. Obediencia, respeto. Učia sa rešpektovať, poslúchať. Y porque están cuidados. A ľudia sa teda je o nich postarané. Y muchos de esos padres finalmente vienen también a la iglesia. A napokon mnohí z ich rodičov prichádzajú do zboru. Porque el director de ese grupo es muy inteligente. Pretože vedúci tej skupiny je veľmi rozumný. Prepara un canto, prepara algo especial. Pripravuje nejakú pieseň, niečo špeciálne. Y eso lo hace el sábado. A to robí v sobotu. Entonces los padres vienen a ver a sus hijos. A tak rodičia prídu pozrieť svoje deti. Y el pastor predica un sermón de evangelismo ese día para las visitas. A ten deň kazateľ káže evangelizačnú kázeň pre návštevy. Y esta es la manera de acercarlos a Jesús. A to je spôsob, ako tých ľudí približiť k Ježišovi. Avanzamos. Hicimos este año también un proyecto que se llama Operación Tránsito. A tento rok sme spravili taký projekt. Lo hicimos junto a sociedades bíblicas españolas. Projekt Cestovanie a spravili sme to spolu s biblickými spoločnosťami. Por el sur de España pasan cerca de 4 millones de musulmanes. Juhom Španielska prechádza okolo 4 milióny moslimov. Junio, julio y agosto. Jún, júl, august. Todos los que están en la zona de Europa bajan para el norte de África. Všetci, ktorí sú v Európe, idú do Afriky, cez Španielsko. Y ahí, en el puerto, a tak tam v prístave, los esperamos nosotros. My sme ich tam čakali. Con un vaso de agua. S pohárom vody. Con una fruta. S ovocím. Con un mensaje del Corán, un versículo, una sura del Corán. Citát z Koránu. Y luego les regalamos la Biblia. A potom sme im darovali Bibliu. Y les hablamos de Jesús. A hovorili sme im o Ježišovi. Y esto es maravilloso. A to je úžasné. No sabemos, sembramos. Rozsievame. El fruto lo da el Señor. Rozsievame a ovocie alebo úroda bude Pánova. Este año. Tento rok. Invitamos a 43 pastores de Estados Unidos. Pozvali sme 43 kazateľov zo Spojených štátov. Y los ubicamos en 43 iglesias diferentes. A rozmiestnili sme ich v rôznych 43 zboroch. Y del 20 al 27 de mayo. A od 20. do 27. mája. Ellos predicaron. Oni kázali. Y 115 personas se bautizaron. A 115 ľudí bolo pokrstených. Y quedaron 120 personas más que tomaron su decisión para después. A ďalších 120 ľudí sa rozhodlo s tým, že budú neskoršie pokračovať. Estamos regalando el conflicto de los siglos a nivel nacional. Rozdávame veľký spor vekov. Hemos repartido 70.000 libros hasta este momento. A doteraz sme rozdali 70 000 kníh.
Cada libro lleva un podcast. Každá kniha obsahuje podcast. Un video, la película del conflicto. Video na ohľadne konfliktu. Una pegatina que lleva todo esto. Všetko je na takej nálepke vnútri knihe. Hemos hecho el libro que les comenté, el folleto. A spravili sme ďalšie štúdium, kurz, ktorý som vám ukazoval. Se lo regalamos también con el libro. A tiež im to darujeme s knihou. Ahí están las lecciones. A tu ďalej sú všetky tie témy, lekcie. Y nosotros desde las oficinas. A my z kancelárií. No le pedimos a los hermanos que hagan lo que nosotros no hacemos. Neprosíme ľudí, aby robili niečo, čo my nerobíme. Nosotros también lo hacemos. My to tiež robíme. Y entonces lanzamos la campaña nosotros en la oficina. Somos dos en la oficina, lanzamos la campaña también a nivel nacional. A tak my dvaja sme v kancelárii, dvaja, my sme to rozbehli, ten projekt. Y en una semana. A za jeden týždeň. A través de las redes sociales. Skrze sociálne siete. Nos pidieron 458 libros. Libros o kursos? 458 libros. A nás prosili o 458 kníh ľudia. De esos 458. A z tých 458 kníh alebo ľudí, ktorí žiadali knihy. 65 nos pidieron el curso bíblico. 65 z nich požiadali o biblické štúdium. Esto está dentro un proyecto llamado Echad la red. A to celé je projekt Hoďte siete. Pagamos a Facebook. Platíme Facebooku. Un anuncio. Oznam. Alebo reklamu. Y entonces en Facebook y en Instagram. A tak na Facebooku aj na Instagramu. Encuentran un anuncio. Keď ľudia tam vojdu, tak na nich vyskočí ten oznam. Lo hemos hecho por un año. Robili sme to počas jedného roka. Y ahí tenéis los resultados. En un año nos han pedido 24.947 libros. A tak za ten rok sme boli požiadaní o 24.947 kníh. Y hemos enviado 19.029 libros. A tak 19.029 kníh sme odoslali. Nos han pedido 4.230 estudios bíblicos. A boli sme požiadaní o 4.230 biblických štúdií. Y en un año han terminado ya 466 personas. V priebehu roka bolo ukončených 466 kurzov. De esas 466, z tých 466, los pastores o los hermanos han entregado en mano 81 diplomas. A kazatelia alebo bratia a sestry odovzdali 81 diplomov o ukončení štúdia. Y hemos enviado por correo 385 diplomas. A ďalších 385 sme poslali poštou. Y a día de hoy llevamos 5 bautismos de ese trabajo. A zatiaľ máme 5 krstov z tejto práce. Y tenemos 74 iglesias implicadas. A 74 zborov je zapojených do tohto. Pero para alcanzar a esos 24.000 personas. Ale na to, aby sme zasiahli 24.000 ľudí. Hemos necesitado la ayuda de 90 hermanos de diferentes lugares del país. Bolo potrebné 90 ľudí z rôznych častí Španielska zo zborov. Ellos están llamando para decir, has pedido un libro, te lo vamos a enviar, ¿cuál es tu dirección? Y entonces, antes de enviar el libro, contrastamos la dirección. A skôr, ako im odošleme tým ľuďom knihu, tak im zavoláme, požiadali ste si o knihu, aká je vaša adresa, aby sme vám to poslali. Hay tres hermanas que son voluntarias y trabajan a medio tiempo y nos ayudan. A tak títo ľudia, tých 90 ľudí zo zborov, kontaktuje tých ľudí, plus je ďalšie tri sestry, ktoré robia na polovičný úvezok dobrovoľne. Y hay dos que van a la oficina, dos voluntarias que van a la oficina dos veces a la semana. A ďalšie dve sú dobrovoľničky, ktorí chodia dvakrát do týždňa do kancelárie. Una de ellas no es adventista. Jedna z nich není adventistkou. Y quiso servir, yo le dije, vengase, me ayuda. A ona chcela slúžiť, a ja som jej povedala, dobre, poď. Y cuando ella comenzó a llamar a las personas. A keď ona začala volať ľuďom. Me dijo, Gabriel, yo tengo que leer el libro. A ona mi povedala, Gabriel, ja si tú knihu musím prečítať. Porque cómo le digo yo a las personas si no conozco el libro. Lebo ako im to predstavím, keď ja knihu nepoznám. Le dije, muy bien, léete el libro. A ja som povedala, dobre, prečítaj si knihu. Y le dije, aquí está el curso, haga el curso para que tú sepas. A som jej povedala, tu je kurz, môžeš si to spraviť s kurzom, aby si vedela. Y sabe qué pasó? A viete, čo sa stalo?
O 6 mesiacov se me acercó y me dijo, prišla ku mne a povedala mi, Gabriel, Gabriel, yo quiero bautizarme, chcem byť pokrstená, pero quiero que me bautices tú. Ale chcem, aby si ma ty pokrstil. No es mi iglesia, ahí no es mi iglesia, pero me dieron el permiso para ir y bautizar. Není to môj zbor, ale dostal som povolenie, aby som išiel a pokrstil. A tá dobrovoľnička, ktorá nebola zo zboru, pues terminó siendo miembro de iglesia. Skončila ako členka zboru. Junto con su marido. Spolu so svojím manželom. Ya esto es Expo Biblia, pasamos. O Expo Biblii sme povedali. Avanza. Avanza. Algo pesa. Ahí está. Vale, perfecto. Esa es una tarjetita. Toto je jedna kartička. Que todos los años la enviamos a la iglesia. Ktorú posielame do zborov. La idea de esta tarjeta es que cada hermano apunte el nombre de 5 personas. Cieľom tejto kartičky je, aby každý člen napísal 5 ľudí tam. Y durante el año ore, le mande un mensajito, le visite. Y al final de año hay un programa especial en la iglesia para traer a esas personas. A cieľom je, aby ten človek sa modlil za tých ľudí, aby im odložil nejaký darček, aby ich navštívil a na konci roka je špeciálna pobožnosť pre týchto ľudí. Y esto es por Navidad. A toto je na Vianoce. En Navidad todos recibimos regalos, ¿verdad? Na Vianoce všetci dostávame darčeky. Y nos gusta recibir regalos. A samozrejme radi dostávame darčeky. Entonces nosotros preparamos un libro bonito. A tak my sme pripravili peknú knihu. Le ponemos el precio más bajo que podamos. Dáme tam čo najnižšiu cenu. Para que el hermano compre el libro. Aby bratia a sestry mohli kúpiť knihu. Se lo regale a su compañero de trabajo. A dajú to ako darček kolegovi. Se lo regale a su vecino. Alebo susedovi. O se lo regale a la persona que desee. Alebo akémukoľvek človekovi, komu chce. Preparamos una linda tarjeta. Pripravíme krásnu kartičku. Y nadie va a decir que no a un regalo de Navidad. A nikto nemôže povedať nie darčeku na Vianoce. Esto es otra iniciativa. Toto je ďalšia aktivita. Se llama mesa informativa. A to je informačný stánok alebo informačný stôl. Compartiendo esperanza. A tam je zdieľajúc nádej. Los hermanos piden permiso en una zona importante de la ciudad. A bratia a sestry požiadajú o povolenie na nejakej časti mesta. Y una vez cada semana, a jeden deň v týždni, el mismo día, vždycky ten istý deň, lugar, na tom istom mieste, en la misma hora, v tú istú hodinu, se pone para regalar algún libro o para prestar. A tam sú knihy na to, aby si to mohli zobrať alebo požičať. Y eso es una manera de acercar a las personas. A to je spôsob, ako sa priblížiť k ľuďom. Tenemos esto otro, que es ofertas de cursos bíblicos a través de las redes sociales y a través del correo postal. A toto sú ďalšie možnosti štúdia, či už elektronicky alebo obyčajnou poštou. Y por último. A posledné. Está este proyecto que es para jóvenes. A to vamos je, con los jóvenes. To je pre mládež, ideme s mladými. Durante un mes. Počas jedného mesiaca. Ellos no pagan nada. Mladí neplatia nič. Y le damos la comida, la dormida. Dáme im miesto na spanie, dáme im jedlo. A oni idú na miesto, kde nie sú adventisti. A mladý človek, ktorý sa zúčastní misie, veľmi ťažko odíde zo zboru. A chceme, aby títo mladí nikdy neodešli zo zboru. Pero yo estoy seguro que si ellos solamente vienen a escuchar. Ale som si istý, že ak oni prídu iba sem si vypočuť, jednu sobotu prídu počúvať, ďalšiu sobotu si tiež vypočujú, ďalšiu sobotu tiež budú počúvať a už ďalšiu sobotu možno neprídu. A ste veľmi vzácni na to, aby ste neprišli. Ale my vás musíme zapojiť do misie. Que nuestros jóvenes se queden. A to je jediný spôsob, aby mladí zostali. Pretože lepšiu zábavu nájdu na ulici. A oni
ellos quieren crecer. A oni sa nechcú zabávať, oni chcú rásť, oni chcú, sa chcú naučiť. Y la única manera de crecer a jediný spôsob, ako rásť, es haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Je robiť poslanie, ktoré nás Boh povolal robiť. Pasamos esas otras dos. Más, dale, dale. Ja tengo pensar. Reflexemos, reflexionamos. Vale, reflexionemos. Dobre, premýšľajme. Me vais a perdonar, pero voy a ir muy rápido y la traductora va a ir muy rápido también conmigo. Dobre, prepáčte, ale teraz už pôjdem rýchlo a prekladateľka tiež pôjde veľmi rýchlo. No quiero abusar de vuestro tiempo. Pretože nechcem zneužívať váš čas. Mrzí ma to. Así que vamos a ir muy rápido. Takže pôjdeme veľmi rýchlo. Primera pregunta. Prvá otázka. Má váš zbor plán, ktorý pozná každý člen, dieťa, mladý, dospelý? No. Esta iglesia tiene un plan. Tento zbor má plán. Lo conoce el niño. Pozná to dieťa, mladý. Esto es importante. To je veľmi dôležité. El que no sabe para dónde va. Ten, kto nevie, kam ide. Cualquier camino le sirve. Akákoľvek cesta mu je dobrá. Y no hay más, no hay cosa más terrible. A nie je nič horšie. Que ponerte en el camino. Postaviť ťa na cestu. Y no saber para dónde va. A nevieš, kde ideš. La iglesia necesita tener un plan, aunque sea mínimo. Minimálny. Ďalšia otázka. Keby váš zbor zmizol z vášho mesta alebo štvrti, oplakávali by ho ako Tabitu? No. Firmarían una carta para decir no se vayan. Napísali by nejakú sťažnosť, nejakú žiadosť. Nechoďte. Tercero. Ďalšia otázka. Keď vytvárate ročný plán, aktivity a stratégie sú premyslené? No. No, tenemos plan. Cuarta. Kedy naposledy sa vo vašom zbore revidovala liturgia? Quinta. Piaté. Aktivity, ktoré sa robia, sú pre vlastnú potrebu alebo prekračujete prach, aby ste svietili vo vašej spoločnosti? Para quiénes son las actividades que hacemos? Pre koho sú pripravené tie aktivity, ktoré robíme? Y la última pregunta. A posledná otázka. Existuje pastoračná sieť, kde sa myslí na všetkých a je o všetkých postarané? Si hoy la hermana no viene. Ak dneska nepríde sestra? Sabemos quién la va a llamar. Vieme, kto jej zavolá? ¿Quién la va a visitar? Kto ju navštívi? Nadie debería estar desatendido en la iglesia. Nikto by nemal byť taký, o koho není postarané vo zbore. Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Ježiš rozprával o stratenej ovečke. Y el pastor a pastier no se fue a la casa a comer, nešiel domov jesť, no se fue a dormir, nešiel spať, sino que se fue en busca de la oveja. Ale išiel hľadať stratenú ovečku. Y cuando la encontró, a keď ju našiel, no la llevó a empujones. Nedokopal ju niekde. La puso sobre sus hombros. Dal si ju na plecia. Y es emocionante lo que dice el texto. A je úžasné a dojímavé to, čo hovorí text. Y regresó feliz de haberla encontrado. Prišiel šťastný za to, že ju no našiel. Protestando. Neprotestoval. Estaba feliz de haberla encontrado. Bol šťastný, pero že ju našiel. Ese no es el trabajo del pastor. Ale to nie je práca kazateľa, pastiera. Ale to je naša práca. Yo les he dicho, no miren a nadie. Ja som povedal, nepozerajte sa na nikoho. Yo tengo que pensar en mí. Como iglesia. Ja sa musím pozerať na seba ako na zbor. Muy bien, vamos adelante. La iglesia saludable. Zdravý zbor tiene un liderazgo capacitador. Má vedenie, ktoré školí. Es decir, vamos formando líderes. Teda formujeme, školíme lídrov. Muchos de esos jóvenes que hay arriba. Veľa tých mladých, ktorí sú hore. Estoy seguro que trabajan en empresas. Verím tomu, že robia vo firmách.
Allí son responsables de cosas muy importantes. Sú tam zodpovední za dôležité veci. Pero en la iglesia los tenemos sentados. Ale vo zbore ich necháme sedieť. Posiblemente hay algún médico ahí. Možno, že tam je nejaký lekár. Algún ingeniero. Možno, že nejaký inžinier. Arquitecto. Architekt. Algún estudiante universitario. Nejaký univerzitný študent. Brillante. Úžasný, múdry. Pero nosotros cuando lo traemos aquí decimos es muy joven. A my, on príde sem a my povieme, on je mladý. No tiene experiencia. Nemá skúsenosti. Y lo seguimos haciendo los mayores de siempre. Aha, tak to robíme vždycky iba my starší. Iglesia de Dios. Božia cirkev. Iglesia de Dios. Božia cirkev. Escuchadme. Počúvajte ma. El milagro de Lázaro. Zázrak pri Lazarovi. Tiene tres momentos. Má tri dôležité momenty. Cuando se quita la piedra. Keď je odvalený kameň. Que esa la quitan los que pueden, las personas quitan la piedra. Ľudia, tí, čo to môžu, tí to odvalia ten kameň. Jesús hace el milagro de resucitar a Lázaro. Druhá chvíľa je, keď Ježiš vzkriesí Lazara mŕtvého. Y Lázaro sale envuelto. A Lazar príde zabalený. Y sale saltando. Zrejme skacká, keď vychádza von. Y entonces viene la tercera parte. A prichádza tretia časť. Jesús le dice a las personas. Ježiš hovorí o tým osobám. Desatadle y dejadle ir. Rozviažte ho a nechajte ho ísť. Si a Lázaro no le quitan las vendas, ak Lázarovi nedajú preč tie obvezy, en muy poco tiempo estaría otra vez muerto. Za chvíľu by bol zase mŕtvy. Dios hace milagros. Boh robí zázraky. Pero nosotros tenemos mucha gente atada en la iglesia. A my máme mnoho ľudí obviazaných vo zboroch. No la liberamos para trabajar. Neuvoľníme ich. No neoslobodíme ich, aby pracovali. Son sencillamente espectadores. Sú jednoducho iba diváci. Y en la iglesia de Dios no hay espectadores, hay actores. A v Božej cirkvi nie sú diváci, tam sú iba herci. Segundo, pasamos. Ideme ďalej, druhý bod. En la iglesia los ministerios deben estar orientados por los dones. V cirkvi služba musí byť podľa darov. En la puerta no vamos a poner a alguien que no sea amable, que no sea cariñoso, que no tenga una sonrisa. K dverám nedáme niekoho, kto je milý, kto má úsmev, kto je príjemný. Esto es importante. To je dôležité. Me gustaría tener más tiempo para hablarles de esto, pero bueno, vosotros ya lo sabéis. Rád by som mal viacej času, aby som toto hovoril, ale vy to viete. Tercero. Tretí bod. La espiritualidad de la iglesia debe ser contagiosa. Duchovnosť zboru musí byť nákazlivá. Que cuando alguien venga a la iglesia, keď niekto príde do zboru, pueda decir, se siente el poder de Dios. Aby povedal, cítiť Božiu moc. Y no nos vea. A nevidí nás. Que parece que estamos castigados. Vyzerá, ako keby sme boli potrestaní. Tenemos que estar con alegría. Musíme byť tu s radosťou. Estamos en la casa de Dios. No digo hoy, porque hoy estamos muy agobiados. Aby sme boli šťastní, sme v Božom dome. Nehovorím dneska toho už máte dosť. Pero yo digo en la mañana cuando llegamos. Ale ráno, keď prídeme. A mí me encanta ver una sonrisa. Esta hermana tiene una sonrisa extraordinaria, hermano, su esposa. Ja mám veľmi rád, keď sa usmievate. Táto sestra má krásny úsmev. Vamos a sonreír. Vamos a abrazar. Môžeme sa obýmať. Vamos a decirle, me alegra que estés aquí. Povedať, som šťastný, že si tu. Esta iglesia no es igual si tú no vienes. Tento zbor by nebol tým, kebyže tu neprídeš. Digámoslo. Povedzme to. Que la gente que se acerque aquí, aby ľudia, ktorí sa sem priblížia, encuentre esa espiritualidad contagiosa. Aby cítili tú nákazlivú duchovnosť. Cuatro. Štvrtý bod. Debemos tener estructuras funcionales. Máme mať funkčné štruktúry. Entre otras cosas, tiene que ver con el templo, que todo esté organizado. Medzi ním to súvisí s modlitebňou, aby to bolo zorganizované. Pero también me refiero a la liturgia. No hace, a veces hemos acostumbrado a hacer cosas que hemos hecho desde el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Ale súvisí to aj s liturgiou alebo obradmi, ako keby sme boli v 19. storočí. La liturgia tiene que ser ágil. Sme v 21. storočí, musí to byť adaptada
a la época en la que estamos. Živé a prispôsobené obdobiu, v ktorom žijeme. La liturgia no tiene que ver con la Biblia. Liturgia nemá nič s Bibliou. Tiene que ver con la cultura. Má dočinenia s kultúrou. Quinto. Piatý bod. Mi profesor de homilética. Môj profesor homilotiky. Dijo una frase que nunca olvidaré. Mi povedal jednu vec, ktorú nikdy nezabudnem. Dice, hay hombres povedal, que predican grandes mentiras. Sú ľudia, ktorí kážu veľké klamstvá. Como si fueran grandes verdades. Ako keby to boli veľké pravdy. Y hay hombres que predican grandes verdades. A sú ľudia, ktorí kážu veľké pravdy. Como si fueran grandes mentiras. Ako keby to boli veľké klamstvá. Que tú tienes que creerte lo que predicas. Musíš veriť tomu, čo hovoríš. Y el culto tiene que ser inspirador. A pobožnosť musí byť inšpiratívna. Dios nos salva, hermanos. Boh nás spasí, bratia a sestry. Dios nos perdona. Boh nám odpúšťa. Tiene que tener el contenido. Musí to mať obsah. Tener la fuerza. Musí to mať silu. Si no, no llega ni a los oídos aquello. A keď nie, tak to ani do uši nevojde. El culto tiene que llegar, el mensaje tiene que llegar al corazón. Správa, pobožnosť musí prichádzať až do srdca. Y el predicador debe ser ungido por el Espíritu Santo para que eso pueda ocurrir. A prednášajúci alebo kazateľ musí byť posvetený Duchom Svätým, pomazaný Duchom Svätým. 6. Číslo 6. Es importante que la iglesia esté organizada en pequeñas unidades de acción, en pequeños grupos. Je dôležité, aby zbor bol organizovaný v malých skupinkách, v skupinkách akcie. Ellen White dice, esto fue algo que me fue señalado por alguien que no se equivoca. Elena Whiteová hovorí, toto mi bolo ukázané tým, ktorý sa nemôže mýliť. Muy bien, pasamos al siguiente. Sedmička. ¿Dónde estoy? Que me he perdido. Ya está. Muy bien, el 7. Sedmička. Relacionamientos marcados por el amor. Vzťahy založené a ovplyvnené láskou. Deberíamos ser una familia. Mali by sme byť rodina. Yo digo que nos llamamos hermanos. Ja hovorím, že sa voláme bratia a sestry. Por la pereza de no aprendernos el nombre de la otra persona. Lebo sme leniví na to, aby sme sa učili mená ostatných. Hermano, hermana, ya está. Sestra, brat. Pero no hay música más bonita al oído que escuchar su nombre. Ale nie je nič krajšie pre ucho človeka, ako počuť svoje meno. Cuando yo voy por la calle y alguien dice Gabriel, keď idem po ulici a niekto mi povie Gabriel, otočím sa. Aunque no sea yo. Aj keď to nie som ja. Por eso es bueno que nos aprendamos el nombre y nos saludemos por nombre. A preto je dobré, aby sme vedeli svoje mená, aby sme sa zdravili svojimi menami. Que nos preocupemos unos por otros. Aby sme sa zaujímali jeden o druhého. Y aquí os voy a dejar caer otra cosa importante. A tu vám poviem tiež niečo dôležité. Ellen White. Ellen Whiteová. Dice. Hovorí. Que tiene muchas personas. Že que el Señor tiene muchas personas. Že Pán Boh tiene, má veľa ľudí, que desea traer a su iglesia. Ktorých túži priviesť do zboru. Pero no las ha traído. Ale zatiaľ ich nepriviedol. Porque su iglesia no está preparada para recibirlas. Pretože jeho zbor, jeho cirkev nie je pripravená ich prijať. Y no podemos ser piedra de tropiezo. Nemôžeme byť kameňom. Por eso las relaciones dôvodom zakopnutia entre nosotros deben estar marcadas por el amor. A preto naše vzťahy musia byť založené na láske. Cuando hacemos alguna actividad evangelística, keď robíme nejakú evangelizačnú aktivitu, no debemos hacer lo que se nos ocurre. Nemáme robiť to, čo sa nás napadne. Sino que deberíamos hacerlo orientado a las necesidades que tiene esa comunidad. Ale musí to byť zamerané na tú spoločnosť a na jej potreby. Tendríamos que preguntarnos cuál es la necesidad de este barrio. Musíme sa pýtať, aká je potreba tohto mesta, tejto štvrte. Y entonces atender esa necesidad. A naplniť tú potrebu. Y ya veréis las puertas que se abren cuando atendemos las necesidades. A uvidíte, ako sa dvere budú otvárať, keď budeme naplňať potreby. Pasamos, yo te digo aquí, a la última.
máš. Takže, preskočili sme pár slajdov, ale toto chceme počuť. Tajomstvo nášho úspechu v Božom diele nájdeme v harmonickej práci nášho ľudu. Musia existovať sústredené opatrenia. Každý úd Kristovho tela musí vykonávať svoju úlohu v Božej veci, podľa schopností, ktoré mu dal Boh. Musíme kráčať pred spoločne, aby sme prekonali prekážky a ťažkosti. Bok po boku, srdce pri srdci. Juntos. Spolu. Como piña. Ako ananás. Nadie debe quedar aislado. Nikto nesmie zostať sám. Cada uno con un don. Každý so svojím darom. En un ministerio. V služobnosti. Desde el más pequeño, desde los niños. Od maličkých. Hasta los más grandes. Až po veľkých. Y terminamos con la última cita. A budeme končiť s posledným citátom. Boží robotníci nesmú byť ľudia krátkozrakí, stereotypní, s jediným spôsobom práce. Väzni svojich zvykov a neschopní vidieť a vnímať, že ich slová a obrana pravdy, ktorú robia, sa musí líšiť v závislosti od ľudí, s ktorými pracujú, a od okolností, ktoré nastanú. Nezabúdajme, že na záchranu rôznych ľudí treba použiť rôzne metódy. Skupina ľudí, s ktorými pracujete, určuje spôsob, ako by sa mala práca vykonať. No se pescan pescados con chocolatina. Nechytajú sa ryby s cukrovinkami alebo čokoládkami. ¿Sabe por qué? Viete prečo? A los pescados no les gusta la chocolatina. Rybám nechutia sladkosti. Nosotros queremos que a las personas les guste lo que a mí me gusta. Chceme, aby ľuďom vonka chutilo to, čo ja mám rád. Y tenemos que acercarnos a ellos. My sa musíme k ním priblížiť. En su medio. Ich spôsobom. En su ambiente. V ich prostredí. Y a partir de ahí acercarlos a Jesús. A odtiaľ ich priblížiť k Ježišovi. Querida iglesia. Milý zbor. Que Dios. Nech Boh. Siga con vosotros. Boh naďalej nech je s vami. Que el Espíritu Santo os inspire. Nech Duch Svätý vás inšpiruje. Que esta tarde no haya sido una tarde larga de estar sentados ahí solamente. Aby toto popoludne nebolo také, že tu len dlho sedíte. Sino que a partir de esta tarde. Ale nech od tohto odpoludňa. Tú decidas ser materia prima. Si sa rozhodol byť surovinou. Señor, úsame. Pane, použi si ma. Que Dios les bendiga. Nech vás Pán Boh požehnáva. Espero no haberlos cansado tanto. Verím tomu, že som vás príliš neunavil. Y tengo la esperanza de verles mañana. A verím tomu, že sa vidíme zajtra. Un abrazo. Objatie vám posielam. No sé si hay alguna pregunta. Neviem, či máte otázky, či chcete sa pýtať, alebo to ukončíme. Por mí se finí. Vzhľadom na mňa je to ukončené. Se finí. Okay. Takže tak.